Gran día porque se recuerda a un gran personaje de toda América. José Martín, poeta, político, maestro, ser humano excepcional, que en sus palabras, en sus escritos, en sus poemas, nos ha dejado una gran enseñanza que perduran hasta hoy día. Y había que recordarlo en el 122 aniversario de la muerte, a partir de su proceso revolucionario y de independencia. América entera ha seguido el pensamiento de Martí, ¿o estamos en crisis? Bueno, tenemos crisis, yo diría que tenemos una crisis incluso de identidad, y por eso en mi intervención decía que Martí es altamente actual, que nos hace un llamado a la unidad latinoamericana, a la independencia de pensamiento y de acción, y pensar siempre en la acción por el beneficio de quienes vivimos en América Latina y el Caribe. ¿Actualmente el pensamiento de México está pegado a la filosofía de Martí? Bueno, yo creo que hay que rescatar a muchos pensadores como Martí, que también tenemos nuestros mexicanos con quienes él se hermanó y con quien convivió y quien compartió, por esa ilusión de la América Latina y el Caribe independiente, libre, autónomo. Y bueno, su vigencia está actual. Para México su pensamiento es actual en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, los llamados a la unidad, los llamados a ir juntos para poder lograr cosas. ¿Esa crisis también implica el respeto del voto en México? Pues yo creo que implica nuestra identidad, implica nuestros valores, implica la profundización de la democracia con adjetivos, porque sin adjetivos pues nos ha llevado a tener pobreza, nos ha llevado a que el país tenga crisis económicas, crisis de pensamiento y mucha pobreza. Entonces el voto es solamente una parte que debe respetarse en términos de la voluntad popular, pero que tiene que trascender a que vivamos mejor, a que tengamos calidad de vida, a que los campesinos tengan acceso a la tierra, tengan acceso a la semilla, tengan acceso a la capacitación técnica, para que las mujeres podamos vivir sin violencia, podamos tomar nuestras propias decisiones, podamos desarrollarnos, podamos estudiar, podamos tener cargos públicos, y que lo que sabemos las mujeres sea representado, para que también los jóvenes tengan oportunidades de formación, de trabajo, de cultura, de esparcimiento, y que las niñas y los niños tengan un futuro promisorio, porque su presente sea enriquecedor y que eso nos lleve a tener un mejor país. ¿En México se respeta el voto? Yo creo que en México todavía hay muchas trampas por el voto. En México todavía se compra el voto. En México todavía se truquean las elecciones y no se respeta la voluntad popular. ¿Qué es lo mejor de Martí en estos momentos? En estos momentos la unidad popular, la unidad de pensamiento, y regresar a la América Latina, regresar a las relaciones de México con América Latina, que México vuelva a tener esa presencia que ha tenido en el pasado y que pueda transformarse para ser un ejemplo de los otros países y recoger de los otros países lo que nos